Hola, bienvenidos al módulo que tiene que ver con el aprendizaje de idiomas y las TIC. Mi nombre es Beatriz López Medina y trabajo en la Universidad Nebrija y voy a impartir este módulo con mi compañera Beatriz González, que también trabaja en la Universidad Nebrija. Hola a todos. Bienvenidos al vídeo que trata sobre qué es CLIL, qué es AICLE. Vamos a ver la definición de Marsh y Lange. El aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera es un término genérico y se refiere a cualquier situación educativa en la que una lengua adicional y, consecuentemente, no la más frecuentemente utilizada en el contexto, se usa para la enseñanza de asignaturas diferentes a la lengua. La definición viene de Marsh y Lange. David Marsh, Peter Mejisto y Doug Coyle son los investigadores que más artículos, más libros y más investigación han dedicado al enfoque CLIL o AICLE. Escucharéis estos dos términos, los dos acrónimos, a veces también incluso el término AICOLE. Los tres se pueden intercambiar. Solamente CLIL son el término que se utiliza en inglés y significa Content Language Integrated Learning. Es un enfoque dual que tiene por objeto que, a través de la asignatura del contenido, los alumnos aprendan al mismo tiempo un segundo idioma. El enfoque CLIL o AICLE procede de los años 90 y se desarrolla paralelo al marco común europeo de referencia para las lenguas. Corresponde a una iniciativa que tiene lugar en Europa, en el Consejo de Europa, por crear unos ciudadanos europeos que sean capaces de hablar dos idiomas aparte del suyo propio. A partir de los años 90, el enfoque CLIL se implementa, se pone en práctica en diferentes centros educativos europeos y, como veremos, pues se desarrolla con diferente mayor éxito en según qué contexto. Siempre se dice que el enfoque CLIL, o CLIL en realidad, es un término paraguas, es un umbrella term, como viene en la transparencia. Esto quiere decir que hay numerosas formas de enseñar a través de CLIL. No hay una metodología específica, no existen unas pautas que se puedan recoger e implementar en los diferentes centros educativos. Dado que Europa, pues, es un continente bastante amplio, con unas realidades educativas distintas, unos niveles de idioma diferentes en cada país y cada centro asimismo tiene unas características propias, es muy difícil crear una metodología que nos sirva a todos los países, a todos los niveles educativos y en todos los contextos. Lo que sí que tenemos son unas pautas, unas características comunes, unas estrategias que los investigadores que han desarrollado sus trabajos sobre CLIL consideran apropiadas y que pueden repetirse adaptándolas a las diferentes realidades educativas en Europa. La característica que quizá más describe lo que es el enfoque AICLE es que la lengua extranjera es una herramienta de comunicación y no solo una asignatura. Los colegios que son bilingües o plurilingües y que utilizan el enfoque CLIL tienen como característica que los alumnos oyen y están expuestos y tienen un input en segundo idioma que va más allá de su clase de inglés o de francés o de alemán. Pueden aprender este segundo idioma en las diferentes asignaturas que tienen en el mismo, que, como veremos a continuación, pueden ser variadas. Algunas de las características más significativas del enfoque CLIL son las siguientes. Puede utilizarse en cualquier nivel educativo. En el contexto educativo español, el enfoque CLIL se lleva a cabo fundamentalmente en primaria y en secundaria. Las incursiones que se han hecho de CLIL en infantil y en la universidad, pues, son menos frecuentes y también hay bastante menos investigación al respecto. Es importante también señalar que permite impartir diferentes asignaturas a través de la lengua extranjera. Las asignaturas que se suelen impartir en segundo idioma fundamentalmente suelen ser en inglés, aunque también hay centros que utilizan el francés, el alemán o el portugués en sus enfoques CLIL. Suelen ser ciencias, historia, educación física y música. También depende de la disponibilidad que el centro tenga en cuanto a profesores habilitados o bilingües y de las propias necesidades del centro. El enfoque CLIL tiene un impacto significativo en el rendimiento académico del alumno, especialmente en el desarrollo cognitivo, que los alumnos que están expuestos a las asignaturas de contenido en otro idioma experimentan. Fomenta asimismo la autonomía en el aprendizaje. Es por eso que hemos considerado que es interesante vincular el enfoque CLIL y las tecnologías de la información y la comunicación, porque permiten que el alumno siga aprendiendo una vez que abandona el aula.
respecto a quienes imparten las asignaturas en otro idioma en el centro, tenemos fundamentalmente pues el profesor de lengua extranjera, que además de impartir su asignatura del idioma que corresponda, inglés, francés, alemán o el idioma que sea, debe servir de apoyo a los profesores que imparten disciplinas no lingüísticas, profesor de historia, de educación física, de música, que esté impartiendo su asignatura en inglés. Finalmente tenemos el asistente lingüístico, que se incorpora tanto a las disciplinas lingüísticas como no lingüísticas y sirve de apoyo especialmente en cuanto al desarrollo de las destrezas orales. Es importantísimo que haya en los centros donde se imparte el enfoque CLIL colaboración entre las personas que imparten estas materias, así como con el equipo directivo y la coordinación del sistema bilingüe, porque un enfoque CLIL, un bilingüismo, un plurilingüismo que tenga éxito en un centro no puede llevarse a cabo si la colaboración entre los distintos estamentos no existe. El enfoque CLIL está basado en unas bases teóricas que vamos a ver de forma un poco rápida, sucinta, pues a continuación. Vamos a ver tres bases. En primer lugar, la taxonomía de Bloom, que viene de los años 50, que probablemente pues, muchos de vosotros conozcáis. La idea es presentar una pirámide, como tenéis en la diapositiva, que va en orden ascendente según la dificultad cognitiva que tenga la actividad que el profesor presenta en el aula. Es decir, las que están en la base de la pirámide serían las más fáciles, las que están en la cúspide, las más difíciles. La idea es que las actividades en el aula, independientemente de la asignatura, de la materia, deben ir de forma gradual. Deben empezar con las que están abajo, que son las que son más fáciles de realizar, y terminar con las últimas. Las de abajo, las tres que están en la base, se llaman en inglés lower order thinking skills, y las de arriba, higher order thinking skills, que son las que realizaríamos al final pues, de una unidad didáctica o de un tema que se termina. Actualmente se ha hecho una vinculación entre esta taxonomía, esta pirámide, y diferentes aplicaciones y recursos TIC que tenéis en esta diapositiva. Podéis ver cómo hay diferentes recursos en la web, diferentes aplicaciones que podemos bajar, que pueden ser utilizadas para realizar actividades que están relacionadas con las diferentes partes de la taxonomía. Esta sería una de las bases teóricas que queremos ver en el enfoque CLIL. Otra que es muy característica del mismo son las cuatro Cs. Las cuatro Cs las recoge Doug Coyle, que como os decía al principio es una investigadora fundamental en el estudio de la implantación de CLIL, y son las siguientes: contenido, comunicación, cultura y cognición. Son cuatro palabras que empiezan todas por C y que deben estar de alguna manera integradas en cada unidad didáctica o en cada módulo CLIL que queramos implantar en las diferentes asignaturas. Obviamente depende de la materia, depende de la unidad didáctica, depende del tema en concreto. Unas Cs más que otras pueden estar más presentes en unos contextos que en otros. Pero la idea es que las cuatro aparezcan en las materias que damos y que de alguna manera los alumnos vean reflejadas las cuatro Cs en su aprendizaje. Por último, vamos a pasar a el tríptico del lenguaje, del Language Triptych. Está establecido por Coyle, Hood and Marsh. Estos tres autores en 2010 escriben un libro sobre CLIL, que es muy recomendable si queréis investigar más sobre el tema, y clasifican el lenguaje que utilizamos en el aula en tres tipos: Language of Learning, Language for Learning y Language through Learning. Los tres tipos de lenguaje corresponden a las diferentes situaciones comunicativas en las que el alumno se encuentra. Language of Learning tiene que ver con el aprendizaje específico de las materias que los alumnos están estudiando. Lenguaje, términos concretos, por ejemplo, de biología, términos de música, conceptos claves que necesita el alumno para poder superar la asignatura. Language for Learning es el lenguaje que el alumno necesita para realizar las distintas actividades propuestas en el aula, para argumentar, para discutir, para hacer hipótesis. Y finalmente, Language through Learning es el lenguaje, el idioma que el alumno aprende simplemente por estar expuesto al input continuo que tiene lugar en cualquier centro que es bilingüe o plurilingüe, que sin darse cuenta prácticamente va incorporando diferentes expresiones, diferentes términos que permiten que mejore en su competencia comunicativa en segundo idioma.
Para terminar, pues vamos a establecer las características básicas relacionadas con la metodología CLIL. Como hemos dicho al principio, no hay una metodología específica para CLIL o para AICLE, sino que hay unas estrategias didácticas que se repiten en los diferentes contextos educativos. El lenguaje, la lengua segunda, se utiliza con fines comunicativos, se utiliza como lengua vehicular en el aula. Las metodologías son activas y fomentan el aprendizaje cooperativo y colaborativo. El aprendizaje por tareas, el aprendizaje por proyectos es fundamental en el enfoque CLIL. Hay una atención a la diversidad, a los alumnos que tienen más dificultades en aprender y que tienen más dificultades en cuanto a la lengua o en cuanto al contenido. Hay una atención a la comunicación frente a la forma. Ya no es tan importante la gramática, el segundo idioma se exprese de forma correcta, sino que se exprese de forma fluida, que el alumno comunique, que el alumno exprese claramente lo que quiere decir y que entienda pues, las instrucciones que el profesor da. Y finalmente, pues tiene una flexibilidad en el uso de la lengua extranjera y de la lengua materna. Intentamos siempre que la lengua extranjera ocupe la mayor parte del tiempo que se dedica a hablar en el aula, tanto el tiempo que el profesor habla como el tiempo que el alumno habla, ¿no? Lo que se llama en inglés el teacher talking time y el student talking time. La mayor parte de eso debe ser en el segundo idioma. Sin embargo, cuando es necesario acudir a la lengua materna para facilitar la tarea, para facilitar la comprensión, pues se puede acudir a ella sin problemas, ¿no? Hay unos porcentajes más o menos de utilización de la lengua extranjera que son recomendables y siempre la idea es cuanto más segundo idioma mejor, pero hay que ser flexibles también y adaptarse un poco a la realidad educativa que cada centro y cada profesor tiene. Y finalmente, pues he querido señalar en una de las últimas diapositivas el scaffolding, las estrategias de andamiaje. Este también es un término que se utiliza bastante en didáctica, probablemente pues, para muchos de vosotros no sea nuevo. Se trata de las estructuras, actividades o estrategias de apoyo que el profesor aporta para que el alumno construya el conocimiento. Está basado en la zona de desarrollo próximo de Vygotsky y la idea es que el alumno solo no puede llegar al conocimiento que queremos nosotros que obtenga. Entonces, el profesor siempre apoya, siempre ofrece este soporte, este apoyo, hasta que el alumno es autónomo y el profesor puede retirar ese andamiaje, ¿no? Es un poco pues, como el andamiaje de verdad, ¿no? El de los edificios. Llevado al enfoque CLIL, el andamiaje tiene unas características especiales, porque puede ser proporcionado bien para el contenido o bien para la lengua. Un alumno que no sigue la clase que nosotros estamos dando puede ser porque no comprende el contenido o bien porque necesita un refuerzo en el segundo idioma. Entonces el profesor tiene que tener esa sensibilidad para distinguir cuándo es una cosa y cuándo es otra. Finalmente, pues queríamos señalar el por qué hemos vinculado el enfoque CLIL a las TIC, ¿no? Las TIC proporcionan unas ventajas que consideramos importantes a la hora de vincularlas a los procesos de aprendizaje de un segundo idioma. En primer lugar, pues favorece la combinación de las cuatro Cs que hablábamos antes, ofrece numerosos recursos de contenido en lengua extranjera, que es difícil a veces encontrar, sobre todo en ciertas materias en estos momentos, fomenta actividades interactivas y cooperativas, tanto entre los alumnos como el propio alumno con su equipo, facilita la atención a la diversidad, favorece la autonomía del alumno y también proporciona recursos multimedia, que es una de las características que el enfoque CLIL también presenta. A continuación, pues en los siguientes vídeos iremos viendo recursos específicos que podéis utilizar y recomendar a vuestros alumnos para que mejoren esa competencia comunicativa y al mismo tiempo aprendan contenido en la segunda lengua, que probablemente en la mayor parte de los casos será el inglés.